Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y empezamos mirando qué está haciendo Bitcoin. Bueno, como veis, rompimos el domingo la línea de tendencia bajista, esa línea roja que tenemos dibujada. Ayer corregimos, después de haber estado subiendo durante casi todo el día, a media tarde se dio la vuelta al mercado, bajamos otra vez cerca de las inmediaciones de la línea roja y estamos empezando a consolidar por encima de esa línea, consolidar esa ruptura. Teníamos dos niveles para hacerlo. Uno era el 27.700, que es una línea horizontal muy importante, estas velas de aquí, estas velas del día 29-30 de agosto. Y el otro es esta zona, que son los 27.300 aproximadamente, bueno, 200 y pico, 300 y pico, dependiendo de si tomamos en cuenta las mechas o no. Esta zona de por aquí, que es donde realmente está consolidando ahora mismo. Y son esos dos niveles más o menos los que tenemos que consolidar claramente antes de arrancar hacia los 29.500. Y ya sabéis que más o menos pensamos que puede ocurrir eso en 10-11 días, llegar a esos 29.500. Con lo cual, pues bueno, algún día tendremos caída, porque si no tuviésemos caída no tardaríamos 11 días, tardaríamos mucho menos, ¿no? Y pensamos que vamos a tardar 11 días, con lo cual algún día tendremos como el que tuvimos ayer. Es normal, es el proceso, ¿no? Pero lo importante es que la línea roja está rota y eso ya nos marca el movimiento que vamos a tener en medio plazo. Independientemente de lo que hagamos entre medio, el objetivo está ahí, ¿no? Como mínimo, además, que seguramente luego seguiremos subiendo hacia la zona de 31.500, lo que pasa que con más tiempo, ¿no? Yo creo que para romper los 31.500 nos tenemos que plantar en diciembre, casi finales seguramente, para romper los máximos. Y avanzar por encima de esos niveles, ¿no? En principio, ¿eh? Luego ya lo iremos viendo según vaya ocurriendo la situación, pero en principio para romper esa zona de 31.500 yo creo que hasta diciembre no lo romperemos, ¿no? O finales de noviembre, diciembre posiblemente. Veremos poco a poco cómo va, pero en principio vamos a centrarnos en el corto plazo, que es lo que dijimos desde el día 18 de agosto, dijimos, para recuperar la zona que perdimos, esa zona de los 29.400, 300, 500, 600, esta zona de por aquí en concreto, para recuperar este nivel que es el que teníamos antes de esta caída, decíamos que tendríamos que pasar desde esta fecha unas 7 u 8 semanas. Vamos camino de ello y nos faltan unos 10 días o aproximadamente para llegar a ese límite de tiempo, o sea que tenemos 10 días para regresar a esa zona según lo que teníamos pensado cuando se produjo esta caída. Como digo, 10 días es bastante tiempo, vamos a dibujarlo. Bueno, vamos a ver, vamos a calcular exactamente, dijimos 8 semanas son 2 meses, sería aproximadamente, vamos a mirar, estamos hablando de que ya vamos 46 días, o sea que serían 10 días más, 56. Estaríamos hablando de aproximadamente en esta fecha, que es el día 13 de octubre. Vamos a dibujar el 13 de octubre la línea vertical, que es más o menos, no tiene por qué ser exactamente ese día, pero más o menos es lo que calculábamos que tardaríamos en recuperar ese nivel. Así que sería esa línea para llegar a esta zona de aquí. Vamos a marcar la zona, que es esta. No es un precio en concreto, más o menos es esta zona, que es la zona que teníamos aquí. Pero vamos, con recuperar la zona de los 29.300, 29.400, ya es justo irse al principio de la caída, esta zona, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ese tiempo para llegar ahí. Desde mi punto de vista, es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos el punto que estamos ahora, evidentemente, este, y el objetivo, que es esta zona. Vamos a ver si lo conseguimos en el tiempo. Podría, ya digo, dilatarse unos días más, pero en principio tenemos que ir hacia ahí. ¿Pero cómo vamos hasta ahí? Pues ya veis, no lo vamos a saber exactamente. Ayer bajó, hoy puede que subamos, cualquier día de estos vuelva a pegar otro salto importante, luego puede que vuelva a caer, puede que vuelva a subir. O sea que vamos a tener 10 días en los que habrá subidas, habrá bajadas, pero terminaremos llegando hasta este punto. Evidentemente, está claro que alguna bajada tiene que haber, como la que ocurrió ayer, porque si no, si no hubiese ninguna bajada como lo que ocurrió ayer, pues hubiéramos seguido subiendo y en pocos días, si no hay ninguna caída, pues si sigues subiendo, pues llegas a ese nivel pues antes de lo previsto, evidentemente. Por eso tiene que haber algún recorte y además tenemos que consolidar las zonas que vamos ganando.
es lo típico, ¿no? Cuando rompes una resistencia, tienes que consolidar. Y lo que estamos haciendo es eso, consolidando por encima de la línea de tendencia. Es claramente esto que hemos hecho aquí es una figura de cambio de tendencia, de esta pequeña tendencia de corto plazo, evidentemente. Y poco a poco, pues iremos consolidando esos niveles y avanzando. Yo creo que lo que está haciendo aquí es una especie de banderita, es decir, tardaremos un par de días seguramente en superar los 28.000, un par de días más, aparte de hoy posiblemente, okay, un par de días o tres. Y en cuanto superemos esos 28.000 de nuevo, volverá a pegar un salto importante, otra vez hacia la zona de 28.500 seguramente, después volverá a retroceder posiblemente un poco. Y ya cuando rompa esos 28.500 es cuando se lance directamente seguramente a por encima de los 29.000 y lleguemos a esos niveles, ¿no? Y luego a partir de ahí pues ya veremos, es un en principio el mercado sigue siendo alcista para las próximas semanas, meses y veremos a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero en principio ese es el objetivo del corto plazo y es lo que tenemos que buscar en estas próximas jornadas y después ya veremos, ya digo, el 31.500 que es resistencia, creo que lo intentaremos superar en diciembre. Cuando rompa esa resistencia vamos a subir muy rápido, eso sí. O sea, igual cuando rompamos el 31.500 en pocos días nos plantamos en 36.000. No es tanto, daros cuenta de que desde 31.500 a 36.000 puede ser un 12-13%, no sé exactamente, no lo he calculado, pero así a ojo, más o menos desde el máximo. Vamos a ver, un 12% cuánto sería. Un 12% nos plantaríamos en... No me lo deja ver. No me lo deja ver porque tengo aquí esto en medio, pero aproximadamente sí, sería 36.000 aproximadamente. Un 12%, desde los máximos. O sea, en cuanto rompa ese máximo, un 12%, pues sube rápido. No va a ser... Va a ser muy rápido. Entonces, aunque sea en diciembre, puede que incluso en el mismo diciembre, si rompemos ese máximo, si realmente llegamos ahí con fuerza y rompemos ese máximo, puede que en diciembre nos vayamos hacia la zona de 35.000, 36.000. Porque no es tanto una vez que rompa el máximo, porque estamos hablando de que estamos rompiendo una zona en la que hemos estado consolidando lateralmente desde que llegó más o menos en marzo. La consolidación lateral que está haciendo desde marzo en esta zona, estas ondas ABC que dijimos ayer, ¿no? En este gráfico que teníamos dibujadas las ondas de Elliot. En este ABC lleva haciéndolo desde marzo. Entonces, una vez que rompa ese rango horizontal que ha sido la onda 2, el escape puede ser de ese calibre que digo, ¿no? De llegar muy pronto, en pocos días, hacia la zona de los 36.000, porque es un 12%, no es nada. Y de hecho, daros cuenta que estamos a nada del 29.000 y pico, ¿eh? Estamos a muy poquito de 29.000 y pico. Vamos a calcularlo, pero no es nada. O sea, la subida hasta 29.000 y pico se puede dar en cualquier momento, ¿eh? Porque no es una distancia muy grande desde el precio que estamos. Es un 6,8%. No es nada. De hecho, desde el máximo de ayer había muy poca diferencia ya con el 29.000 y pico que decíamos, ¿eh? Desde el máximo de ayer estábamos solamente a un 2,9% del max de los 29.000 y pico de recuperar esa caída que tuvimos en agosto, ¿no? A mediados de agosto. Así que bueno, estamos en esa situación, consolidación por encima de la ruptura había sido muy bestia y encima con la bolsa mal, la bolsa sigue renqueante, fijaros, no termina de avanzar, la vela de ayer fue negativa, incluso en el Dow Jones fue peor porque llegamos a estar por debajo de los mínimos ayer, fijaros, no termina de darle la vuelta a la situación. Y en las divisas también el dólar se mantiene fuerte con respecto a la mayoría de divisas, lo cual también es negativo para los mercados en general. O sea que lo que está haciendo Bitcoin es bastante notable. O sea, no tiene ningún componente negativo, ¿eh? Y la vela de ayer, pues puede parecer muy negativa, pero daros cuenta que estamos subiendo bastante en las últimas jornadas a contracorriente. Es normal una corrección en medio del camino. Y seguramente hoy volverá a intentar situarse por encima de los 27.700 al cierre, que es importante porque es el siguiente punto importante que tiene que consolidar. Es decir, tiene que ponerse por encima de 27.700, consolidar claramente y después romper ya hacia arriba otra vez, ¿no? Apuntando ya a esos 29.500 en el siguiente avance, ¿no? Así que bueno, también otra cosa a destacar, aparte de bueno, que la línea de tendencia está rota, tenemos ya desde este punto, en el corto plazo, evidentemente no implica un plazo mayor.
no implica un plazo mayor, pero desde este punto tenemos máximos y mínimos crecientes, incluso crecientes sobre este, con lo cual eso ya es mini tendencia alcista en el corto plazo. En el largo plazo, evidentemente, los mínimos y máximos relativos de un grado superior son estos mínimos que hicimos a mediados de junio y recientemente en septiembre, que son el 25.000 y pico. Y el máximo relativo, evidentemente, son los 31.500. O sea, la tendencia mayor nos la marcan esos máximos y mínimos relativos, y hasta que no superemos los 31.500, no reanudamos el movimiento alcista. Pero en el corto plazo, por lo menos, hemos confirmado que no hemos hecho un mínimo inferior al anterior, que eso ya es muy importante, y que estamos empezando en un plazo inferior a hacer máximos y mínimos crecientes, lo cual es una tendencia alcista que llevamos en esta zona, y podríamos ya dibujar esta línea, aunque es una línea experimental y no la voy a dibujar de momento, pero bueno, sería la línea donde podrían llegar las correcciones futuras. Bueno, la voy a dibujar. He dicho que no la iba a dibujar, pero la voy a dibujar para tenerla ahí. Esta sería la línea donde irían las correcciones como máximo. Es decir, si viene algún mal momento, pues nos iríamos hacia esa línea. En el corto plazo, ya digo, está más para subir que para caer a esta línea, pero en el futuro, pues si hay correcciones después de subidas importantes, es decir, imaginaos que ahora cumplimos lo que decimos, ¿no? Llegamos hasta los 29.500, 29.000, pues esta zona de por aquí, ¿no? En los próximos 10 días, como decimos, ¿no? Pues después de ese momento, que ya habremos alcanzado un objetivo, pues quizás en algún punto entre una corrección que nos lleve hasta esta línea verde. Pero claro, esta línea verde va en ascenso. Con lo cual, si pasan varios días, la corrección que puede tener, aunque se escape ahora en el corto plazo hasta los 29.700, por ejemplo, o incluso toque 30.200, que podría ser un pico en esta zona, puede luego caer e irse a apoyar a la zona de 29.000, 28.800, depende de cuánto tiempo tarde en hacer esa corrección. Pero en principio todavía está en movimiento alcista, no creo que en el corto plazo vayamos a caer ahí. Si cae, pues bueno, no pasa nada, porque ya sabemos que entre dos puntos el camino puede ser diferente, pero al final llegas al punto, entonces da igual lo que haga en esta zona hasta que llegue a esa zona, pero luego en algún momento seguramente sí que bajará a apoyarse en esta línea verde, ¿vale? Así que la vamos a ir dejando dibujada para tenerla ahí de referencia. Es otra de las razones también para pensar que ya los niveles inferiores que hemos visto pues no se vuelvan a tocar, evidentemente. Bien, noticias. Vamos a contar un par de noticias. Bueno, ayer ya sabéis que debutó el ETF de futuros de Ethereum. Ya visteis que Ethereum cayó contra Bitcoin ayer mucho. Volvió a los mínimos que decíamos, esta zona de los 0,05958. De hecho, estuvo hasta por debajo de ese nivel. Y hoy también parece que afloja, ¿no? No debutaron con mucho volumen, nos dicen las noticias. Dicen aquí que ETFs de futuros de Ethereum tienen un primer día de cotización modesto. El volumen de comercio el primer día de los nueve productos, hubo nueve que debutaron, fue inferior a 2 millones. Y encima, prácticamente la mitad de eso lo hizo uno que ya existía como ETF de futuro de Bitcoin y en el que se incluyó una pequeña porción en el fondo de Ethereum. Con lo cual, prácticamente, digamos que ese que se contó como parte del volumen prácticamente es de Bitcoin, no de Ethereum, porque la gran mayoría del fondo es de Bitcoin, no de Ethereum. Entonces, bueno, el volumen fue muy, muy escaso. 2 millones no es nada, y si le quitamos los 800.000 esos de Valkyrie, que está mezclado con Bitcoin y que prácticamente, bueno, o sea, y que ya existía y que prácticamente, pues seguramente tendrá más de un 80%, no lo sé exactamente, pero me imagino que tendrá un 80% Bitcoin, un 20% Ethereum, es decir, es una mezcla como un índice, digamos, entre Bitcoin y Ethereum. Pues si quitamos ese, el volumen fue ridículo, 1 millón, pues es escaso, la verdad, poco interés, ¿no? O sea que ya veis que tampoco sacar un ETF es garantía de nada. Si no hay interés, pues nada, ¿no? Y nos dice que el mayor interés sobre los ETFs normalmente suele ser cuando cuando están respaldados por spot, ¿no? Cuando son futuros. O sea que, de momento, poco interés y no es tampoco, no ha hecho nada en el mercado tampoco para añadir valor a Ethereum, que tiene sus propios problemas, ¿vale? Lo quiero dejar claro para que la gente entienda la situación. Bueno, no vamos a comentar mucho la noticia, simplemente es para que sepáis. Y
Ayer comenté en el vídeo de mercados, para el que no lo viese, que a veces también comentamos, bueno, a veces no siempre analizamos Bitcoin y cuando hay alguna noticia interesante la contamos, comentamos esto: el gigante automotriz Honda acepta pagos con criptomonedas, entre ellas Bitcoin. 46 criptomonedas en concreto a través del proveedor blockchain FCFPay, ¿vale? O sea, no es que sea una enorme noticia, porque al final es una pasarela de pagos, pero bueno. Al final se acepta como dinero las criptomonedas y bueno, es parte de la adopción. Ya digo, no es una noticia tremenda ni para llevarse ahí un alegrón, ni mucho menos, porque no es que se vaya a quedar Honda con los Bitcoin, que estaría, o sea, si aceptasen los Bitcoin y se quedase con ellos, estaría bien, sino que permite a la gente que tiene esta plataforma que se llama Blockchain FCF pagar desde esa plataforma productos de Honda. Pero Honda recibirá, evidentemente, el dinero fiat que tengan ellos, ¿no? Que se puede ser, si es en Japón serán yenes, si es en otros sitios pues será la moneda fiat local, ¿no? Pero bueno, está bien, noticia negativa no es, desde luego. Positiva tampoco es que sea gran cosa, pero negativa no es. Por eso la comento, ¿no? ¿Qué más? Esto, referente a temas fiscales en España. Nos dice aquí una abogada, que evidentemente cada uno lo tendrá que consultar luego con su asesor, porque ni yo soy asesor, y puede que esta abogada, pues sus conclusiones estén bien o no lo estén. Entonces, bueno, según esta abogada, los españoles que autocustodian sus Bitcoin no tendrán que declararlos ante Hacienda. La abogada Cristina Carrascosa explica que si las monedas digitales están autocustodiadas, se exonera la declaración bajo el modelo 721. El modelo 721 es informativo, es para decir, tengo esto, no te van a cobrar por tener, pero es como para tenerte controlado de que lo tienes, ¿vale? Entonces, en teoría, todas las monedas que tienes en el extranjero, criptomonedas, las tienes que declarar en ese modelo. No quiere decir que te vayan a cobrar si solo las tienes. Es decir, yo tengo Bitcoin, tengo Ethereum, tengo no sé qué, vale. Lo tienes que decir, tengo. Por tener no te cobran, pero tienes que informar, ¿vale? Ese es el modelo 721. Es para tenerte controlado, para saber qué tienes, para cuando lo hagas algo con ello, decir, que sé qué tienes, qué has hecho con esto, ¿vale? Pero no es para cobrarte nada el modelo 721, es de información, para que ellos sepan. Pero nos está diciendo aquí que las que están autocustodiadas no las tienes que informar. O sea, eso no se lo tienes que. No estás obligado, según la ley y según la interpretación de la ley de esta abogada, evidentemente. Luego habría que ver cómo lo interpreta Hacienda, pero según esta abogada no tendrías que informar de lo que tienes autocustodiado. Y no distingue entre billeteras frías o calientes. La norma no toma en cuenta si la autocustodia se ejerce en una wallet de Bitcoin fría o caliente. El modelo 721 obliga a naturales y jurídicos, o sea, personas y empresas, a declarar sus tenencias de criptomonedas en el extranjero, porque las que están en territorio nacional, ya automáticamente las entidades que están con licencia para ofrecer esos servicios ya informan a Hacienda, entonces no es necesario que tú informes adicionalmente, porque ya Hacienda va a tener la información. Pero lo que tienes en el extranjero, tú estás obligado a informar, excepto, como nos dice aquí, lo que tienes en autocustodia, wallets de Bitcoin frías o calientes. La declaración de tenencias de Bitcoin y criptomonedas por parte de los contribuyentes españoles ha traído un mar de dudas. Y todavía esto, a pesar de que nos lo dice esta abogada, también no ponerlo como seguro, consultarlo con vuestro asesor. Porque esto es lo que nos dice una abogada, ¿vale? De la interpretación que hace ella de la ley, ¿vale? Nos dice, la declaración de tenencias de Bitcoin y criptomonedas por parte de los contribuyentes españoles ha traído un mar de dudas. Una de ellas tiene que ver con los activos que están en el extranjero y que deben ser declarados ante la Agencia Tributaria de España. La duda es si la autocustodia de Bitcoin o de cualquier otra moneda virtual en carteras frías o calientes supone que el usuario debe declarar bajo el modelo 721 las tenencias de activos en estas wallets ante la Hacienda española. Y según esta abogada nos dice que no, pero es una de las dudas. Por lo tanto, si es una de las dudas, es solo esta interpretación. Otros pueden interpretarlo de otra manera, con lo cual hasta que Hacienda no dé su interpretación sobre algún caso en concreto, no se puede asegurar, pero yo os lo digo por si acaso os interesa. Nos dice, el modelo 721 es una forma de declaración informativa tributaria. Informativa, ¿eh? Repito, como he dicho antes, informativa. El modelo 721 solo es informar, no es para pagar nada.
solo informar de lo que tienes. Con lo cual se obliga a las personas naturales o jurídicas a informar ante Hacienda de España las tenencias de Bitcoin o criptoactivos que tengan depositadas en wallets que están en el extranjero. Esta normativa obtuvo recientemente la aprobación del gobierno español para su aplicación, la cual comenzará a partir del año 2024. Más concretamente, el modelo obliga a los contribuyentes que custodian activos y están registrados ante el Banco de España a declarar sus tenencias en caso de que no presenten el modelo 172, este último enfocado a la declaración informativa de saldos en monedas virtuales dentro del territorio español. Es decir, los que tienes en el territorio español se presentan en este modelo, pero los que están en el extranjero van al otro modelo. Nos dice, aclarando dudas, la abogada española Cristina Carrascosa publicó un hilo en su cuenta de Twitter en donde aclaró la duda en torno a la declaración de Bitcoin y criptomonedas que estén bajo autocustodia ante la Agencia Tributaria de España. Primeramente, especificó que cuando una persona o entidad de custodia los fondos previo registro ante el Banco de España no está obligada a declarar bajo el modelo 172, significa que esas monedas se encuentran fuera del territorio español. ¿Vale? O sea, si no estás en el modelo 172, que es bajo el registro del Banco de España, imaginaros, lo tenéis en un exchange que está bajo el registro del Banco de España, entonces eso ya está declarado en el modelo 172. Todo lo demás son monedas que se encuentran fuera del territorio español. Entonces nos dice, en cambio, en el caso de el custodio, sí está obligado a declarar bajo el modelo 172. Indica que las criptomonedas están dentro de España y por tanto debe exonerarse la declaración informativa con el modelo 721. En este orden de ideas, Carrascosa aclaró que, con independencia de que sean wallets frías, sin conexión a internet, o calientes con conexión, si un usuario es el que mantiene el control de las llaves privadas de las carteras, quiere decir que los activos allí depositados no están en el extranjero. Es decir, si tú tienes tus llaves privadas, esta abogada entiende que esos activos no están en el extranjero y tampoco están bajo custodia de ninguna entidad bajo el Banco de España, porque los tienes tú custodiados. Es autocustodia, por lo tanto, no deberían ir en el modelo 721. Nos dice, por tal motivo, los saldos, las tenencias o saldos no deben declararse bajo el modelo 721 ante la Hacienda Española. Más bien, estos balances se informarán bajo el modelo 714, o sea que en este sí que tendrían que informar, que tiene que ver con la declaración de impuestos sobre el patrimonio según la deducción de la abogada Carrasco. Es decir, si tienes un capital superior a lo que es el modelo de impuesto de patrimonios, que no sé si son, no sé muy bien, creo que son 700.000, yo ya os digo que no soy especialista en eso, no soy especialista fiscal, pero creo que son unos 700.000. Si tienes más de esa cantidad, entonces sí que deberías incluirlo en este modelo 714, que es sobre el patrimonio. Pero si no llegas al nivel de dinero para declarar el impuesto de patrimonios, ni siquiera tendrías que meterlo tampoco en este apartado, entiendo yo. Ya digo que no soy especialista, ¿eh? Esto lo deberíais consultar con algún asesor, pero nos dice más o menos eso. La abogada Carrascosa aclaró que la declaración de saldos o tenencias de criptomonedas por parte del contribuyente aplica solo cuando los balances superan los 50.000 euros denominados en Bitcoin o criptoactivos. O sea, que todo lo que hemos estado diciendo, si tienes menos de 50.000, ni siquiera debes preocuparte, porque no tienes menos de 50.000 euros denominados en Bitcoin o criptoactivos en el extranjero, tampoco exige que los declares en el modelo 721, entiendo yo, según lo que están diciendo aquí. A inicios de septiembre, se conoció que más de 2.000 millones de euros en Bitcoin y criptomonedas habían sido declarados ante la Agencia Tributaria de España. Es una cantidad importante, ¿eh? O sea que está bastante bien la inversión en criptomonedas que hay en España. Esto con motivo de la declaración del impuesto sobre el patrimonio correspondiente al ejercicio fiscal de 2021, como reportó Criptonoticias. Así que bueno, esas eran las noticias que quería comentaros. Y ahora volvemos al mercado. Bueno, habíamos dejado aquí Ethereum, que como veis, en cuanto debutó el ETF, cayó otra vez, como dijimos. Era lo típico, el típico comportamiento de mercado. Y ahora vamos a ver qué están haciendo el resto de altcoins. Pues ya veis, One Inch ha caído al soporte de los 963 y parece que está aguantando en esa zona. Aave sigue positivo. Fijaros, se da la vuelta en el día de hoy otra vez. Lleva una subida bastante interesante desde que salió de esta línea bajista.
Se mantiene bastante fuerte Aave, la verdad. Cardano ha espabilado también estos últimos días, un buen comportamiento desde los mínimos. Lleva una subida decente, todavía no ha roto claramente con este movimiento bajista, pero en cuanto rompa, podríamos verla ir hacia la zona de los 1010 aproximadamente. Algorand otra vez se está empezando a recuperar un poco, acercándose a esos 400, que es la resistencia importante. Todas pueden pegar un salto muy fuerte cuando rompan sus resistencias importantes. En este caso, cuando Algorand rompa los 400, podría haber un avance importante. Atom también empieza a recuperar un poquito de la caída de ayer. AVAX. También todas un poquito cayeron ayer otra vez a mínimos con la fuerza que mantuvo Bitcoin, pero poco a poco van remontando. La moneda de Bit es lo mismo, ayer también recuperó bastante después de una caída bastante fuerte en el día anterior. Poco a poco se empieza a enderezar. BNB también parece que quiere empezar también a recuperar un poco. CHR, bueno, ha tenido esta recuperación desde la zona de 355, está consolidando y posiblemente esté preparando un salto hacia la zona de 400, 410. Coti no termina de arrancar, como veis, no termina de romper de nuevo esa línea de tendencia. Fue una ruptura prematura, pero aún así sigue teniendo buena pinta y en cuanto rompa los 171, posiblemente salga con mucha fuerza al alza. Es una moneda, ya digo, que no sigue mucha gente y posiblemente propicie esos movimientos fuertes en el medio plazo, ¿no? Bueno, Ethereum ya lo hemos visto que estaba retrocediendo otra vez. IOTA un 0,70% arriba después de una jornada ayer bastante negativa por momentos, aunque luego al cierre acabó recuperando. Bueno, Link estos últimos días ha estado comportándose de forma correctiva, ayer y antes de ayer, tras una subida importante y parece que otra vez se asienta en estos niveles para volver a avanzar. Matic también parece querer arrancar, ya está con una subida interesante desde los mínimos y poco a poco va avanzando hacia el siguiente nivel de resistencia, que son los 2160. Vamos a ver qué más hay por aquí. Power Ledger, que la estábamos siguiendo, la tenemos, ¿dónde la tenemos aquí? Un 0,90% arriba. Después de los últimos días correctivos, parece que vuelve a querer arrancar. Me preguntaron por Rose también. Bueno, de momento no hay nada. Sigue estando bajista también. Hasta que no supere ninguna resistencia importante, pues no hay mucho que hacer. Yo diría que hasta que no supere la zona de 162, poco hay que hacer aquí. Rune sigue bastante bien, sigue avanzando, sigue con máximos crecientes y parece que va a atacar la siguiente resistencia importante, que son los 8.467 próximamente. Sol también un buen comportamiento últimamente, vuelve a subir y en este caso, bueno, tras apoyarse ayer en los 8.376, arranca de nuevo. Y bueno, Tomo Chain decíamos que está bastante bien también. Ayer tuvo una vela interesante, se superó los 5.083 que estaba como resistencia y parece que puede avanzar hacia la zona de 6.274. Y si rompe esa zona, pues podríamos tener avances importantes también. Me preguntaron también por VRA, que también, bueno, ya veo por qué me han preguntado, porque los últimos días lleva una subida muy fuerte. Aquí en el momento que salió de esta zona de mínimos, teníamos aquí una, como veis, una tendencia bajista o una especie de canal bajista con muy poca inclinación. Si podemos trazar también la parte baja, bueno, no hace falta. Cuando rompe aquí, pues ya vemos cómo arranca con fuerza y parece que se dirige hacia la zona de 2.663. Desde luego ya ahora mismo no se me ocurriría comprar en medio de esta subida, ¿no? Pero aquí cuando arrancó, pues sí que podía haber sido interesante al romper esa resistencia, ¿no? Son esas monedas que pues la tienes fuera del radar y es lo que digo, como estas que hemos comentado, como Coti, como Power Ledger o como CHR, ¿no? Que en cualquier momento te hacen algo de esto. Ripple, pues bajando. Ya dijimos cuando hizo esta subida, si lo recordáis, que posiblemente poco a poco volveríamos hacia la zona de 1700, que tardaría 3 meses o así. Bueno, ya vamos, creo que un par de meses, a ver, vamos a calcular más o menos. Bueno, ya vamos más. Vamos ya 81 días. Estamos ya cerca de esos 3 meses.
dijimos tres meses y medio, 3 meses y medio, 4, que bajaba a 1.700 poco a poco y está llegando. O sea, nos faltan, pues eso, nos faltan 9 días para llegar a los 3 meses. En los siguientes 9 días podría acercarse perfectamente a 1.700, tranquilamente. Más o menos ya estamos llegando otra vez al punto de equilibrio. Una vez que llegue a ese nivel, pues ya se moverá ahí otra vez, arriba y abajo. Incluso no descarto que en el futuro, dentro de un par de meses, toque 1.580 otra vez. Esa zona más o menos es ya la zona de equilibrio. Ha vuelto a donde tenía que estar aproximadamente. Y poco más, no hay mucho más que decir. Volvemos a Bitcoin. Ahí lo tenemos. Hoy está, pues eso, un poquito tratando de estabilizarse después del movimiento brusco, tanto de ayer como de antes de ayer. Y una vez que se estabilice y que la bolsa vaya un poquito mejor, porque ya veis que está muy castigada y que el dólar afloje un poco, pues seguramente volverá a ir hacia esa zona de los 28.000. Ya digo, en un par de días o tres deberíamos volver a romper esos 28.000 hacia arriba y acercarnos a estos objetivos que son 29.400 aproximadamente, esta zona de aquí. Así que nada, de momento eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!